pasar a la palabra. Gloria a Dios. ¿Verdad? Es un gozo, un placer, ¿verdad? Cada vez que son cultos, ¿verdad? No importando cuál sea del culto, sino es venir a escuchar su palabra, ¿verdad? Y con un corazón dispuesto a escuchar, ¿verdad? Y hoy, gracias a Dios, tocó a la célula Solís, ¿verdad? Está oficiado por la célula Solís, pero aún así Dios habla hoy, ¿verdad? Vamos a leer en Mateo 6, 6. Bendito eres Dios. Cuando lo tengan, pueden decir un fuerte amén. Amén. Ya te escucho algunas páginas. Bendito es tu nombre, Señor. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. ¿Verdad? Si yo le puse este tema, ¿verdad? El lugar secreto que no es secreto. ¿Verdad? Pueden sentarse. Amén. ¿Verdad? Aquí dice, ¿verdad? En el lugar secreto, en el aposento alto. Muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien te da un secreto, más especialmente los niños, ¿verdad? Mi hija me dice: Papi, te voy a decir un secreto, ¿verdad? Tiene que haber dos personas para hacer un secreto, ¿verdad? Pero en realidad aquí dice que el Padre está en ese secreto, ¿verdad? Cuando uno ora, va a ese secreto, ¿verdad? Dice que al orar, ¿verdad? Hay diferente tipo de oración, ¿verdad? Hay oración congregacional, hay oración diaria. Pero a donde quiero yo ir es a un punto más adelante, a tu lugar secreto. Tú tienes un lugar específico para hablar con Dios, para escuchar a Dios. ¿En qué momento tú tienes ese lugar secreto? Dice que cierre la puerta, ¿verdad? Yo cuando hace tiempo esto lo puso Dios en mi corazón, ¿verdad? Y dije: Algún día lo voy a predicar. Han pasado días y he predicado, pero Dios no me ha revelado que sea el momento de predicarlo, ¿verdad? Yo le pedí a Dios: ¿Qué quieres que te predique? ¿Qué quieres que predique? ¿Verdad? Ayúdame tú a seguir. Y me decía en un momento, ¿verdad? ¿Has estado tú en tu lugar secreto? Dios te revela en tu lugar secreto, ¿verdad? Y el mayor ejemplo del lugar secreto te lo da Jesucristo, ¿verdad? Dice que en Mateo, ahí mismo más adelante, ¿verdad? Dice que Jesús se apartaba y se iba al desierto y oraba solo con su Padre, ¿verdad? Los discípulos lo miraban y le decían: ¿Por qué se va solo? ¿Verdad? Y vemos más aquí, ¿verdad? Que dice: Cuando ores, no seas como los hipócritas que oran, ¿verdad? Para que el público o las personas lo vean, ¿verdad? Muchos acostumbran a orar así, de esa forma, ¿verdad? Dicen buenas oraciones, pero en realidad no entran al lugar secreto que Dios quiere contigo. En el lugar secreto es una intimidad tú con Dios. ¿Realmente tú has experimentado esa intimidad con Dios? ¿Verdad? Muchas veces en el lugar secreto yo, ¿verdad? No es que lo hago todos los días, pero sí oro en la noche y al levantarme, ¿verdad? Pero dejarte al lugar secreto es un poquito más cuando tú cierras la puerta, que tú estás solo, que nadie te estorba para impedir poder hablar con Dios, ¿verdad? Cuando tú llegas a ese momento, ¿verdad? Muchas veces yo he llegado cansado, muchas veces he batallado y le he dicho a Dios: No quiero. Pero en el principio, cuando empecé a entrar en mi lugar secreto, ¿verdad? Reconocía que estaba mal y pedía perdón a Dios porque no quería en ese momento, ¿verdad? Cada quien tiene tal vez horarios para entrar en ese lugar secreto, ¿verdad? Y era en mí que el horario no me gustaba cuando Dios me hablaba a entrar a ese lugar secreto o cuando yo tenía que entrar a ese lugar secreto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba cansado o por otras circunstancias. Pero cuando tú entras al lugar secreto, tu espíritu y tu alma lo anhelan y se comunican con Dios. Anhelan estar allí, ¿verdad? Muchas veces yo he llegado a la casa cansado, ¿verdad? Y a veces he llegado y juego con mi hija, platico y todo, y ya nos vamos a acostar. Y me ha llegado un momento en que digo: Señor, voy a ir a orar, pero no puedo. ¿Por qué?
¿verdad? Muchas veces la rutina del trabajo o las cosas que hice en el trabajo, ¿verdad? No me dejan entrar a esa oración, ¿verdad? Y digo, Señor, reconozco en ti, hay una batalla en mí, porque muchas veces la carne no quiere, pero tu espíritu, tu alma te dicen sí, ve. Entonces uno tiene que reconocer eso, ¿verdad? Que son batallas que uno pelea. Pero en ese lugar secreto, ¿verdad? Dice que, o en tu aposento, si lo quieres llamar así, ¿verdad? Dios te revela, ¿verdad? Vemos en los pasajes en la Biblia cómo Dios le reveló a Pablo, a Pedro, perdón, ¿verdad? Dice que subió a la azotea en un lugar alto, ¿verdad? Y dice que vio una visión de animales y él le dijo que no comía de eso inmundo. Y Dios le habló, dijo, no diga lo que es inmundo, lo que yo he purificado. Y le habló tres veces, ¿verdad? La misma voz. Sabemos un poquito más atrás la historia de que Cornelio había mandado a dos de sus siervos para que lo fueran a buscar, ¿verdad? Entonces hay una revelación en tu lugar secreto, ¿verdad? Y muchas veces yo oro, ¿verdad? Y hay una alabanza, canto cánticos a Dios, ¿verdad? Le digo cómo me siento, cómo estoy. Pero Dios me mostraba que hay un momento en que tú debes aprender a escuchar también, ¿verdad? Yo oro, oro, pero debo de escuchar también a Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que yo escucho a Dios? ¿De qué forma yo lo escucho en mi lugar secreto? Si nada más estamos yo y él y no hay ruido, ¿verdad? Dice que llegan a ti pensamientos, ¿verdad? Pensamientos a tu mente, ¿verdad? Y ahí hay contestación de ciertas cosas que tú le has pedido a Dios. Y esos pensamientos, Dios te está hablando a tu vida, ¿verdad? Te está dando una respuesta de lo que tú pidiste. Pero es tan importante escuchar su voz, ¿verdad? Cuando uno habla, no cambian las cosas. Pero cuando Dios habla a tu vida, es que cambian las cosas, ¿verdad? Es cuando tú cambias, ¿verdad? Vamos a ver en. Quiero ir a un versículo, ¿verdad? No lo busquen, dice Jesús en Mateo, ¿verdad? Ahí mismo en Juan, perdón, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? Jesús dice, yo las conozco, ¿verdad? Y muchas veces en no escuchar la voz, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? En tan solo escuchar la voz de Dios hay bendiciones, ¿verdad? Yo sí quiero que vayan conmigo a un pasaje en Deuteronomios 28, 1 al 5. Bendito eres Dios. A ti sea la gloria, la honra y el poder, Señor. Digno eres, Señor. Amén. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito sea tu canasta y tu artesa de amasar, ¿verdad? Qué importante es escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Hay bendición en escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y como yo escucho la voz, ¿verdad? Hay muchas maneras de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Hay a través de hermanos, a través del pastor cuando predica, a través de la palabra cuando te metes un tiempo, Dios te habla a ti. Dios te habla si tú estás dispuesto a escuchar la voz, ¿verdad? Y muchas veces, ¿qué pasa? ¿Por qué perdemos esas bendiciones en tu vida? ¿Por qué yo pierdo mis bendiciones? ¿Verdad? Muchas veces, algo que yo aprendí en la escuela, ¿verdad? Casi siempre me gustaba ponerme enfrente. Siempre me decían, ponte enfrente para poder escuchar. ¿Verdad? Es tan importante saber escuchar. Muchas veces actuamos sin saber escuchar. Muchas veces hacemos cosas sin saber escuchar. ¿Verdad? Muchas veces yo le decía, Señor, ¿qué quieres para mi vida? ¿Qué voy a hacer yo para ti? ¿Verdad? Y Dios me decía, al principio recuerdo unos años atrás, un hermano me dio un consejo, me dijo, llénate del Espíritu Santo, llénate de la palabra, llénate para el día momento estés preparado.
Y así dice la palabra en Timoteo, ¿verdad? Dice, preséntate aprobado delante de Dios y que estés y fuera de tiempo para predicar la palabra. Bendito eres Dios. Y muchas veces Dios nos habla y no queremos escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no son los deseos que uno quiere escuchar de parte de Dios, ¿verdad? Muchas veces queremos saber siempre, ¿verdad?, que Dios te va a bendecir y sí. Pero Dios también te habla que debes arrepentirte. Dios te habla de diferentes maneras en la palabra, o un hermano te habla, dices, estás mal, arrepiéntete. Y, ¿verdad? Y no es tanto a veces de un hermano, sino el Espíritu Santo cuando haces algo, te dice en ese momento, estás mal, no estás haciendo bien, ¿verdad? Cambia, no lo cubras, ¿verdad? Entonces, esos momentos es escuchar la voz de Dios, no nada más seguir. Pero no tan solo en escuchar, también hay otra cosa que hay que hacer. Dice obedecer, ¿verdad? Muchos a veces por no obedecer no recibimos la bendición de Dios. Nos desesperamos en ciertas cosas, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Algo que a mí me ha gustado siempre es de Abraham. Dice que Abraham obedeció, salió, dejó todo, ¿verdad? Y yo digo, si Dios me habla a mí así, sal de aquí, ve y deja todo, ve a otro lugar a ciertas cosas, ¿verdad? Lo piensa uno por el materialismo de uno o por la conformidad de uno, ¿verdad? Dice que Abraham fue y salió por fe y obedeció, ¿verdad? Muchas veces nosotros no obedecemos, ¿verdad? Y entonces perdemos esas bendiciones, ¿verdad? Al principio dice que cuando nombró cuando el pueblo de Israel pedía un rey, ¿verdad? Dice que Samuel habló con Dios y le dijo que ellos querían un rey y Samuel obedeció, ¿verdad? Samuel obedeció aunque no le gustó, pero fue obediente a Dios y Dios le dijo, no te desechan a ti sino a mí, ¿verdad? La obediencia y fue y dice que ungió a Saúl, ¿verdad? Y dice que Saúl escuchaba la voz a través de Samuel también, ¿verdad? Dios hablaba, Samuel iba y le decía a Saúl qué debe hacer, ¿verdad? Obedecer. Y hay un pasaje donde dice que Saúl desobedeció a mitad, ¿verdad? Dios mandó a Samuel, le dijo a Saúl, ve y haz guerra contra Amalek y destrúyelos todos, no dejes a nadie, absolutamente a nadie, ¿verdad? Pero dice que Saúl mató a todos, pero dejó al rey y se trajo el ganado, ¿verdad? Y muchas veces uno desobedece y quiere hacer acciones para compensar a Dios, para compensar a Dios que no desobedecimos, y en realidad sí desobedecimos lo que Dios nos dijo. Entonces tú al desobedecer pierdes bendiciones a tu vida. Muchas veces hay que obedecer y solamente obedecer, y aún el mismo Dios dice, siervo, inútil eres, porque solamente obedeces, ¿verdad? Nos debemos sentir así, en obedecer a Dios, porque Él lo manda que lo obedezcas. Y muchas veces cuán difícil es en tu vida, ¿verdad? Obedecer. Yo me decía, Señor, yo al traer esa palabra, Señor, yo no quiero hablar algo que tú no me das. Dice, y fue una batalla en mí en obedecer, ¿verdad? Fue una batalla, pero reconozco que el Señor cuando habla a tu vida, tú estás dispuesto a hablar. Habla lo que Dios te manda. Y cuando tú edificas en el aposento alto o en tu lugar secreto, tu vida, estás edificando sobre la roca, ¿verdad? Tu vida. Y quiero que vayan conmigo a Mateo 7, 24, 27. Bendito eres, Señor. Digno eres, mi Dios. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayeron y fue grande su ruina.
¿Verdad? Aquí Dios te habla, Jesús te está hablando y dice que obedezcas, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Cuando vemos más atrás en el pasaje, dice que Dios, Jesús fue tentado y muchas veces por el hombre también. Dice que los fariseos lo tentaban, le decían de qué forma para que él respondiera. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros conocemos la palabra, ¿verdad? Pero quiero enfocarme un poquito más en lo que acabamos de leer, fundar tu roca, tu casa sobre la roca. ¿Cómo fundas tú tu casa sobre la roca? ¿Verdad? Yo cuando leí este pasaje tiempo atrás, ¿verdad? En mi vida, si damos testimonio, mi vida era un desastre, ¿verdad? Cuando empezó mi matrimonio, gracias a Dios que mi matrimonio fue poco tiempo fuera de los caminos de Dios. Le doy gracias a Dios por eso. Porque durante ese tiempo que fue fuera de los caminos de Dios, ¿verdad? Dice que venían cosas contra nosotros. Y cualquier mínimo detalle discutíamos, teníamos problemas, no nos poníamos de acuerdo en circunstancias. Venía cualquier cosa y decaíamos, no sabíamos qué hacer, no sabía qué decir, ¿verdad? Pero cuando uno está en los caminos de Dios, debe de conocer y poner a Jesucristo, que Él sea la cabeza del hogar, ¿verdad? Siempre le digo, Jesús, tú toma control de mí y de mi hogar y haz cambiar mí para yo ser un mejor esposo. No cambies mi esposa, sino que yo pueda cambiar para que cambie mi esposa también, ¿verdad? Y en ese de edificar la casa muchas veces, ¿verdad? Hay oraciones que uno hace pronto, ¿verdad? Y yo he mirado la diferencia de cómo era mi matrimonio antes y ahora, ¿verdad? Hay veces que uno ora bastante, ora poquito, pero he visto que Jesús pone la mano allí en orar, ¿verdad? En tu casa, y muchas veces yo le he dicho a Dios, y fue difícil para mí decirle, Señor, haz tu voluntad en mi hogar, en lo que yo haga cuando ore también, ¿verdad? Hubo una situación hace como 2 meses atrás, íbamos llegando a la casa, ¿verdad? Y mi esposa se sintió mal y tuvo un sangrado grande. Y en ese momento dije, Señor, ¿qué hago yo? ¿Verdad? Hice una oración como de 1 minuto o menos de 1 minuto. Pero antes de empezar la oración le dije, Señor, haz tu voluntad y que no sea la mía. Lo que yo quiera. ¿Verdad? A mí me costó trabajo cuando oro decir, Señor, haz tu voluntad y no lo que yo quiera. ¿Verdad? Porque la voluntad de Dios siempre es perfecta. ¿Verdad? Siempre va a ser perfecta, mas lo de uno no, ¿verdad? Muchas veces en esa voluntad, ¿verdad? No nos agrada a nosotros, ¿verdad? No nos agrada a nosotros, pero tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Dios me decía cuando ores, ¿verdad? Dice, llénate de Él, ¿verdad? Haz de su voluntad. Y cuando oro, Señor, le pido, Señor, haz cambiar en mí y que yo acepte tu voluntad que tienes para mí, para mi familia, para cada hermano también. Y en ese lugar secreto hay revelación, hermano, ¿verdad? Yo le pedí a Dios, cuando tú le das todo a Dios, ¿verdad? Te revela las cosas, ¿verdad? Yo hay pasajes que no he entendido y no entiendo todavía y le pido, Señor, revélame Espíritu Santo de tu palabra cuando la leo, ¿verdad? Muchas veces me he puesto a estudiar y no entiendo cosas, ¿verdad? Y muchas veces me he puesto nada más a meditar la palabra y Dios me da revelación de esa palabra sin ponerme a estudiar más a fondo, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, ¿cómo es tan bueno, verdad? Hay un versículo que dice que nadie sabe la hora ni el momento, ¿verdad? Cuando Él su venida. Pero también hay otro pasaje que dice que Él viene como ladrón en la noche, ¿verdad? Y yo cuando leí ese pasaje, ladrón como en la noche, yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Pero el Señor me decía, ese versículo para ti no es, ni para la iglesia es ese versículo. ¿Por qué? Me decía, yo le decía, ¿por qué, Señor? Dice, si tú tienes una íntima comunión conmigo, vas a estar esperando el momento que yo venga, ¿verdad? Vas a estar cuidándote a que yo venga, ¿verdad? No voy a entrar por ti como un ladrón. Porque tú conoces mi voluntad, tú estás conmigo, tú estás conectado conmigo y no importa el momento que venga Dios, estás seguro de que tú te vas a ir con Él,
¿verdad? Dice en Apocalipsis también, ¿verdad? Cuando dice que su voz es como una trompeta. Dice que el llamado de Dios sonará la trompeta y te irás, ¿verdad? Si tú tienes esa íntima comunión con Dios, no estás preocupado a qué horas va a venir, ¿verdad? Ni a qué horas es, ni a qué horas es el momento. Muchas veces uno se preocupa porque hace planes para mañana, ¿verdad? Muchas veces algunos van a ir a trabajar, algunos van a cocinar, algunos van a la escuela, ¿verdad? Pero dice que nadie sabe. Entonces, confiadamente, mañana uno hace planes confiados en Dios, pero no sabemos a qué hora va a venir. No sabemos. Entonces, tú en tu comunión, en tu íntima comunión, estás esperando ese día, ¿verdad? Yo leía también Juan que decía, ven Señor, ya pronto, ven. Muchas veces es otro pasaje que en mí, en mi vida, yo he dicho, muy pocas veces le he dicho Señor, ven ya. No porque esté cansado de lo que estoy aquí, sino porque necesito de ti y yo sé que hay mejores cosas en ti que me esperan. Muchas veces no había aprendido a hacer esa oración porque estaba conforme en lo que yo tenía aquí en ese cuerpo. Aquí en la tierra estamos conforme. Muchos, algunos viven en comodidad y en buenas comodidades. Algunos no, algunos sí, ¿verdad? Pero en este país por lo menos no te quedas sin comer, ¿verdad? Esa es una gran comodidad que tiene aquí, que no te quedas sin comer. A algún lado vas y pides comida y sí te dan. Simplemente tienes que buscar dónde ir. Y muchas veces, ¿verdad? Uno dice, te hago esta pregunta, si dice, ¿tú conoces a Dios? ¿Verdad? Y muchos decimos, sí, conocemos a Dios, ¿verdad? Pero también quiero hacerte una pregunta. ¿Dios te conoce a ti? ¿En realidad Dios te conoce a ti? Porque es bueno nosotros conocer a Dios, pero que Dios te conozca a ti, ¿verdad? Cuando tú estás seguro que Dios te conoce a ti, no importando lo que pase, ¿verdad? O lo que suceda, tú estás confiado en Él, ¿verdad? Como dice en el pasaje, vienen tormentas a ti y cosas. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué hay cosas que vienen a mí, a mi familia, a mi esposa? ¿Por qué sucede? ¿Verdad? Y el Señor me decía, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en ti. Bendito eres Dios, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, nos suceden cosas muchas veces para ver el poder de Dios a nosotros en nuestra vida. Dice que naciones dirán grandes cosas han hecho Dios con ustedes, ¿verdad? Ese es el poder que Dios se manifiesta en ti, cómo Dios obra en tu vida, ¿verdad? Y uno es necio, le dice el Señor, pero ¿por qué yo? Dice que todo lo que nos sucede a nosotros hay un propósito, ¿verdad? Todo lo que nos sucede a nosotros es para bueno, dice el Señor, los que están en Cristo Jesús, no los que están afuera. Y muchos de nosotros conocemos la voluntad de Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios. Bendito eres Dios. Yo he visto personas afuera que hacen la voluntad de Dios, pero no conocen la voluntad de Dios a su vida, ¿verdad? Muchas que la voluntad de Dios es en hacer lo bueno, dice Dios. Apártate de las cosas malas. Yo he mirado personas que no hacen, no fuman, no beben, no maldicen, no es otro, pero no conoce la voluntad a su vida. La voluntad de su vida es que sean salvos, que vivan eternamente, ¿verdad? Y muchos de nosotros muchas veces somos así, hermano. Conocemos la palabra, pero no la aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? Bendito eres Dios. Quiero que vayan conmigo a Santiago. Bendito eres Dios. A ti sea la gloria, Señor. Bueno es alabarte, mi Dios. Poderoso eres, Señor. Bueno eres, Señor. Digno eres, Señor, de recibir la alabanza, la adoración, Señor. Vamos a leer Santiago 1, 2. Bendito eres Dios. Dice, sabiendo que la prueba, perdón, Santiago 1, 22. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañadores a vosotros mismos.
¿Cómo es que somos hacedores? Como le dije, que conocemos la palabra, pero no la aplicamos a nuestra vida. Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces porque no nos conviene, ¿verdad? Y yo leía atrás cuando empecé el pasaje, dice que los fariseos iban y probaban a Dios, a Jesús. Le decían, ¿de qué cierta forma? ¿Por qué? Le decían, ¿cuál era el primer mandamiento? Y dice él, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todas tus almas. Y el segundo es similar, amar a tu prójimo. Y ellos, yo me especificaba, ¿por qué Jesús a ellos les hablaba fuerte? Les decía, víboras. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo hablaba también, ¿verdad? Y miraba y decía, ¿por qué Jesús a los pecadores los traía con amor, con misericordia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia, hermano. Porque los fariseos conocían la ley, conocían la palabra de Dios, sabían qué hacer, pero había una gran diferencia que no la aplicaban a su vida, ¿verdad? Querían poner, ordenar, querían hacer hacia otros, imponer cargas, pero a su vida no lo hacían. ¿Por qué? Y muchas veces uno como cristiano también, hay momentos que conoce la palabra mucho, ¿verdad? Y hay veces que no conoce nada porque dice, para Dios hay que no conocer nada. Somos como nada, ¿verdad? Pero que no llegues a ese punto de conocimiento y hacerte un fariseo en tu vida, en conocer la palabra y solamente conocerla y aplicarla a otros hermanos, pero no aplicarla a tu vida, ¿verdad? ¿Qué gran diferencia hay en eso, verdad? Muchos queremos aplicarla a los pecadores, pero también otros fuimos pecadores, ¿verdad? Y tenemos que arrepentirnos constantemente, si es necesario diariamente, ¿verdad? Muchas veces yo me preguntaba, Señor, ¿qué hice mal hoy? ¿En qué te hice mal o qué hice mal? Y dice la palabra también, dice, si no hiciste lo bueno, es pecado. El no hacer lo bueno, hacía una cosa, una acción, no hacer lo bueno, es pecado para Dios también. Entonces yo decía, Señor, tengo que arrepentirme constantemente, y si todos los días por la noche, y a levantarme también, Señor. Y en mi oración le digo, Señor, ayúdame a no caer en tentación el día de hoy. Ayúdame, Señor. Entonces, muchas veces uno es así, hermano. No la quiere aplicar uno a su vida, pero sí a otras personas. Entonces, esa bendición en tu vida, muchas veces cuesta reconocer esa bendición a tu vida. ¿Por qué? Porque eres liberado de ciertas ataduras que hay en tu vida, ¿verdad? Esas ataduras tienen que ser derribadas, ¿verdad? A través de Jesucristo, ¿verdad? Y como dije, muchos conocemos a Dios, pero en realidad Dios te conoce a ti. Escucha la voz de Dios. En realidad, ¿verdad? Y muchas veces yo decía, Señor, ¿qué en mí me impide entrar a ese lugar secreto? ¿Qué es lo que me impide? Yo, personalmente, ¿verdad? Y como dije, hay muchas veces cansancio. Muchas veces conformismo, muchas veces que estoy en bien. ¿Y por qué? ¿Verdad? Y decía, porque estoy bien, no necesito nada. Estoy bien, tengo salud, tengo esto. Pero son los momentos en que tú más debes tener esa intimidad con Dios. Porque Dios está obrando en tu vida que no tienes nada, ¿verdad? Y muchas veces en conformarme, en yo estar bien. Pero realmente pregúntate tú, ¿estoy yo bien delante de Dios o no? Muchas veces no pienses lo que tú dices de ti mismo, sino lo que Dios piensa en ti. ¿Quién tú eres? ¿Cómo estás tú con tu relación con Dios? ¿Verdad? Y en eso da la tendencia humana, ¿verdad? Es de cubrir siempre, de cubrir, de tapar. Y a veces trata de esconderse, pensando que todo está bien, siempre. Pero realmente en tu intimidad yo le digo a Dios, Señor, tú ya de antemano sabes todo, y en realidad lo sabe todo. Pero yo vengo a ti, Señor, reconociendo que tengo esto, quítame esto, límpiame de esto otro. Te entrego a ti mis sueños, te entrego mis prioridades a ti, Señor, mis acciones, mis deseos, ¿verdad? Algo, un testimonio bien bonito de, yo comentaba con... En la casa nos sentábamos a veces, yo le decía, ¿verdad? Yo quisiera un día
Y Dios cumple tus peticiones. Dice, yo quería un día que fuera una reunión de caballeros o lo que sea, de caballeros específicamente, y que no tanto que no se predique tu palabra, sino que sea de testimonios a tu vida. ¿Cuántos saben que el testimonio de un hermano a tu vida te ayuda a fortalecer? Te ayuda a decir, Señor, mira cómo lo usaste a él, de dónde lo sacaste. Señor, tú puedes sacarme a mí también, puedes usar tu poder. Y algo bien bonito, ¿verdad?, que dice cuando entras en tu intimidad también hay alabanza y adoración, ¿verdad? En el retiro de los caballeros, Dios me concedió eso, ¿verdad? Hubo un momento en que unos hermanos hubo alabanza y adoración, pero llegó a una intimidad que abrió cada quien, un hermano, su corazón y expresó de dónde Dios lo había sacado, de dónde Dios qué había hecho en su vida y cómo Dios ahora en su vida lo había cambiado. Yo tenía esa oración de decirle, Señor, ¿por qué no hay un día así? Y Dios me contestó a mí. Dios me contestó de esa forma. Y yo compartía con los hermanos ese día que Dios me había enseñado hasta ahora a ser fiel. Yo no sabía qué es ser fiel con mi esposa, ¿verdad? El Señor me ha enseñado a ser fiel, a una fidelidad. Muchas veces vinimos de cosas mal aprendidas y no sabemos la fidelidad. Dios dice que es fiel y Él es fidelidad. Eso es lo que Dios ha trabajado mucho en mí, en ser fiel. ¿Y tú le eres fiel a Dios? ¿Verdad? Muchas veces uno no quiere abrir su corazón a Dios, ¿verdad? Muchas veces abre una cierta parte de su corazón y lo más profundo que hay allí que uno tiene que sacar no lo quiere decir al Señor. Muchas veces te da pena, te da vergüenza decírselo al Señor. Y el Señor ya lo conoce. Pero Él está esperando que tú reconozcas que necesitas sacar eso de tu corazón. ¿Y para qué sacamos eso y reconocemos sacar eso de nuestro corazón? Dice que para que la gracia de Dios, el poder de Dios actúe en eso. Y hay una bendición a tu vida. Bendito eres Dios. Una vez yo estaba con mi esposa, ¿verdad?, estaba platicando y me entristecí un poco por las palabras que me dijo, pero dije, Señor, tengo que trabajar en esa área, en dar la confianza, en la confianza de orar por ti, ¿verdad? Muchas veces pensamos que lo sabemos todo y no es así, ¿verdad? Muchas veces por no hablar, ¿verdad?, por no comunicarnos. Mi esposa me dijo, yo he tenido deseos de ir y poner tu mano y orar por ti. Muchos deseos. Y me dijo, pero siento como que no vas a querer o no sé. Y yo le dije, no, sí. Pero entonces yo me preguntaba a mí mismo en eso. Yo le he dado esa confianza de que mi esposa ore y ponga una mano por mí. De que mis hijos vengan y pongan una mano por mí. Dice Dios, uno fue llamado a ser sacerdote y orar por tus hijos, por tu familia, por todos. Pero ellos también son llamados a orar por ti en todo tiempo, ¿verdad? Mi hija está chiquita y muchas veces ella llego a la casa y llego a veces con algo cortado o con algo. Y ella me dice, papi, ¿puedo orar por ti para que Jesús te sane? Y yo le digo que sí, ¿verdad? A su capacidad, en su entendimiento, ora por mí. Muchas veces dice 3 o 4 palabras, pero dice, Jesús, ayuda a mi papi a que sea sanado, ayúdala a no tener dolor, ¿verdad? Muchas veces yo me sentí en ese momento cuando me dijo mi esposa eso, le dije, no, sí, tú atrévete a hacerlo. Muchas veces uno no se atreve a hacer cosas, ¿verdad? No se atreve a hacer eso, orar por tu familia, ¿verdad? Yo es algo, dice, ¿verdad? Son hábitos buenos que uno tiene que cambiar. Uno no lo sabe todo siempre, ¿verdad? Son hábitos que, como le digo, yo a veces llego cansado y no, ni quiero arrodillarme. Pero aunque sea a veces 5 minutos me arrodillo y me paro y sigo hablando con Dios, ¿verdad? No es la forma de que tú lo hagas, sino la forma que tú tienes que comunicarte con Dios, ¿verdad? Y es un hábito bueno hacer hábitos buenos, ¿verdad? Siempre orar por tus hijos. Y yo siempre oro por mi hija en las noches. Pero en la mañana cuando me levanto, no, a veces no oraba por el tiempo de que no me paro temprano para ir al trabajo y voy de carrera, ¿verdad?
Es algo que ahora estoy experimentando, que estoy tratando de levantarme más temprano para orar por mis hijos. Dice el Señor, cuídala, haz resplandecer tu rostro sobre ella en todo tiempo, cuídala, ¿verdad? Y son hábitos que uno tiene que empezar a cambiar. No lo estoy diciendo que ustedes si los hacen, gloria a Dios que todos los hagan, pero son hábitos buenos que uno tiene que aprender a hacer, ¿verdad? Y como le dije ya, Dios está en todas partes, simplemente tú búscalo en tu momento. Realmente tú has tenido una intimidad con Dios. ¿De qué manera tú buscas a Dios en tu lugar secreto? ¿Cierra la puerta o simplemente oras? Como digo, es bien bueno orar aquí en la iglesia, cuando los hermanos juntos, eso es bien bueno. Pero tienes que subir a un nivel más, ¿verdad? Una responsabilidad más. Yo le decía, Señor, entre más te conozco, más responsabilidad tengo de tu palabra. ¿Por qué? ¿Por qué tengo más responsabilidad al conocerte más? ¿Por qué? Porque había cosas que no sabía y las hacía, ¿verdad? Había cosas que hacía y no lo sabía. Les voy a dar un ejemplo, algo que yo no sabía era la sangre de Jesús cuando vine a sus caminos. Dice que no se debe de comer, ¿verdad? Él hizo un pacto con la sangre, ¿verdad? Y yo de donde vengo, la sangre la cocinan, ¿verdad? Donde vengo muchas veces la hacen, la cocinan y se la come. Yo cuando leí en el libro de Levíticos, eso dije, Señor, perdóname, realmente sudé y como que desmayé. Dije, Señor, yo no conocí esa palabra. ¿Por qué? Por ignorancia de no leer tu palabra. Porque antes no me habían enseñado eso, ¿verdad? Y como le dije, hermano, muchas veces uno le da sus deseos a Dios y le da sus peticiones y no deja que Dios obre en tu corazón, ¿verdad? Uno siempre dice que está bien y llega a ese conformismo, ¿verdad? Y como dije, para que otro te conozca, tú tienes que abrirte para que te conozca, pero tienes que expresarle qué sientes, qué te motiva, a dónde quieres ir, qué es lo que sientas, para que la otra persona te pueda conocer. Muchas veces decimos, a mí me saludan y le digo, gloria a Dios, ¿cómo estás, Miguel? Le digo, bien. Siempre lo regular es, contestamos, estamos bien. Pero ha llegado momentos en que tienes que decir, me pasa esto, tengo esto, reconozco que estoy así, necesito ayuda. Y muchas veces a Dios vamos con Él diciendo que estamos bien y no es así. A Dios dice que no lo podemos engañar. Muchas veces nos engañamos nosotros mismos pensando que estamos bien y no es así. Entonces uno tiene que reconocer que está mal, ¿verdad? Expresarle, Señor, necesito la ayuda de esto tuyo, ¿verdad? Y yo decía, wow, cómo Dios me ha mostrado eso. Y me decía, Miguel, tú, ¿cómo escuchas la voz? Y muchas veces, como les digo, es a través del pastor, de hermanos o de personas. Y decimos, yo decía, Señor, tú tienes un ministerio para mí y aclárame mi visión sobre ese ministerio. Aclárame mi visión de ese ministerio, ¿verdad? Y yo muchas veces voy y oro por eso, para recibir fuerzas. Pero me decía Dios, no solamente ven y ores por eso, sino ven y ora porque reconoces que necesitas estar conmigo, ¿verdad? En esa intimidad sí recobras fuerzas, pero reconoce que tú necesitas estar conmigo, que necesitas estar apegado a mí, ¿verdad? Y tenemos grandes proyectos o grandes cosas para hacer o no hacer, ¿verdad? Y uno se lo dice a Dios, pero Dios siempre tiene algo mejor, ¿verdad? Yo recuerdo, un hermano me dijo, dice, mira, dice, había tres árboles grandes y frondosos y bonitos. Y los tres árboles le dijo Dios, ¿qué quieren ser ustedes? ¿Qué quieren hacer ustedes? Y el primero dijo, yo quiero ser un cofre de lo más precioso, donde en mí pongan monedas de oro, lo más valioso. Y el otro dijo, yo quiero ser el barco más grande y que sea el barco que gane más batallas, que tenga más ganancias, más, que sea el mejor, que sea reconocido en batalla. Y el otro dijo, yo quiero ser un mueble de lo más hermoso, lo más precioso. Y entonces, hermanos, llegó el día en que los tres árboles los cortaron a los tres.
Al primero lo agarraron y lo aventaron por allí, le hicieron unas tablas. Al segundo igual lo cortaron y lo aventaron allí en la tierra. El tercero igual lo cortaron y lo aventaron por allí. Ellos expresaron su deseo, qué querían hacer, qué querían que fueran, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene algo más grande para ti, ¿verdad? Dice que el primero lo agarró un pastor de ovejas, lo agarró y lo formó y hizo un pesebre, ¿verdad? El segundo dice que lo agarró también, lo agarró una persona y construyó una lancha, un barco. Y el tercero dice que lo agarró y las tablas se quedaron ahí nada más tiradas. Y después dice que llegó un tiempo y se juntaron y dijeron, realmente hizo, Dios cumplió lo que ustedes pidieron y dijo, cumplió algo más grande de lo que nosotros esperábamos. Dice, porque yo fui quien cargué a Jesús en el pesebre. Tuve ese privilegio de cargar al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que más me ha satisfacido? ¿Verdad? El segundo árbol dijo, yo fui el barco que detuve una tormenta grande. El que estaba en mí detuvo esa tormenta. Cualquier otro barco no lo ha hecho y ni lo hará nunca más. Y el tercero quedaron las tablas allí. Y dice que un día llegaron unos obreros y construyeron una cruz. Y dijo, yo tuve el gran privilegio de que el Hijo de Dios, el gran Rey, el que vino a redimir, me cargara. Yo tuve su sangre. Muchas veces uno le cuenta sus sueños a Dios, ¿verdad? Le cuenta lo que quiere ser uno, ¿verdad? Pero Dios siempre quiere hacer algo más grande en tu vida, hermano. Muchas veces uno no entiende por qué pasan las cosas o por qué suceden. Pero Dios siempre quiere hacer algo más grande en tu vida. Muchas veces uno se aflige por la circunstancia, pero de esa aflicción Dios te va a perfeccionar y te va a sacar. Va a ser algo más grande. Bendito eres Dios. Y quiero que vayan conmigo a 2 de Corintios. Bendito eres Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 3:18. Bendito eres Dios. Dice, por tanto nosotros, todo mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria de Dios del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Dice que cuando Jesús fue crucificado, dice que después, dice que se rasgó el velo, se partió en dos, se partió en dos. Y dice que también la palabra que Jesús es nuestro abogado. A través de ese velo uno puede entrar a Dios, hermano. A entrar. Jesús ya partió ese velo para que tú puedas entrar. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Tú has partido tu velo para que Dios entre en tu vida? Wow, yo me decía, yo he abierto mi corazón para que Jesús entre a mi vida. Y decimos que sí. ¿Verdad? Decimos que sí. Que sí lo hemos partido, ¿verdad? Pero yo me hacía esa pregunta, yo he partido el velo realmente de mi corazón para que Jesús gobierne mi vida en todo, en todo. Bendito eres Dios, ¿verdad? Esa pregunta, llévatela a tu casa. Yo he partido el velo de mi corazón para que Jesús entre realmente a mi vida. ¿Verdad? Y dice, quiero hablar de otro pasaje donde dice en Primera de Tesalonicenses 2:9 al 11, dice, ¿qué acción de gracias le daremos a Dios? ¿Cómo nos podemos? ¿Qué dice? Y ahí mismo dice que entrando en oración y ayunando a Él, ¿verdad? Y hermano, muchas veces uno piensa que no puede hacer las cosas, pero Dios ya te capacitó, ¿verdad? Dice que Dios creó, Jesús te redimió, pero el Espíritu Santo te está santificando en este momento. Tú tienes el Espíritu Santo para hacer las cosas y el poder que sí puedes. Jesús mismo dijo, todo lo puedes en mí,
que yo te fortalezco. Entonces sí podemos hacerlo, pero muchas veces no hacemos acción del Espíritu Santo en nuestra vida. No dejamos que trabaje, no dejamos que obre en nuestra vida. Y como dije, muchas veces uno se cohíbe en hacer cosas, y el Espíritu Santo ya te capacitó para hacerlas. Simplemente tienes que creer al Espíritu Santo y por fe será hecho. Por fe, todos estamos por fe aquí, caminamos por fe. Bendito eres Dios. Vamos a estar en pie. Bendito eres Dios.